You know I don't play right Just give me the word I right? Uh-huh Uh-huh You know I don't play right Don't give me this I'm gonna get back when I feel like You know I don't play right I'll put up a good fight Just give me the word I right? Uh-huh Uh-huh You know I don't play right You know I don't play right I'm gonna get back when I feel like I'm gonna get back when I feel like it You know I don't play right Buenas, pues bienvenidos a Chinescar RC, soy Jussi y hoy ya veis lo que traemos, el nuevo... Arma Mojave Grun, escala 1.18, coche que tenía mucha gana de traeros por el canal, porque la verdad apunta manera. Eh, ya sabemos que tenemos el granite, que tenemos el tifón, y ahora, pues Arma nos ha, nos ha sorprendido de nuevo con este mini Mojave Grun, eh, en escala 1.18, como hemos dicho, y totalmente RTR, con su batería, con su cargador, que ahora veremos que es la. La, las G2 con su autoestoraje Spectrum y es que me encanta en este azul eh, aunque el rojo está disponible en dos colores como ahora veremos cuando analizamos los costados de la caja está disponible en dos colores pero este azul yo desde que vi eh, Mojave Grum y vi este azul con este flor verde amarillo pistacho puah me encantó, me encantó totalmente. Es un auténtico espectáculo. Antes de nada agradecer a nuestros amigos de RC Pro de Granada, saludos Javier y saludos a toda la familia de RC Pro de Granada que nos hayan dejado esta unidad para que la enseñemos aquí en Stream Scale RC. Vamos a proceder a un la review, y si no se nos hace muy largo el vídeo, vamos a compararlo un poquito en, en tamaño, uno al lado del otro, con el granite Grum, que nosotros lo tenemos aquí en rc Pero ahora, vamos al sacado de caja, vamos al unboxing, la review y la opiniones sobre este pepino de arma nuevo Mojave Grum. Pues por este lado de la caja tenemos, como ya hemos dicho, dos colores. ¿Cuál os gusta más a vosotros? ¿El rojo y negro? O el azul, blanco y ese colorcito flor que lo acompaña por todas partes. Es un coche de los que son difíciles de decir cuál está más guapo. Yo a mí personalmente en esta canción me gusta más este porque es que se ve súper cantoso. Además es la unidad que vamos a ver por aquí por el Stream RC. Además, ahora cuando procedamos a su unboxing, veréis qué paranoia eh, cómo va la carrocería cogida. Con esos clics la chuchamos así por los lados y sale la carrocería. Es súper fácil, la verdad que en el granite... Se te hace un poquito tedioso el pellizquillo ese que hay que pegarlo por los lados. Y luego para encajarla igual, esta es súper fácil quitarla y ponerla. Además, se ve súper grande. Toda la carrocería y todo le han hecho los mismos detalles, justo como el de verdad. Incluso los extintores, ahora veréis qué detallado está. Ya lo habréis visto en, en la intro y en el vídeo y tal. Pero ahora aún así le haremos unas tomillas, lo haremos al milímetro. Chulísimo. Ahí estáis viendo el chasis en abierto con todo... Con su diferencial delantero y su diferencial trasero. Eh, también han implementado, como ahora vamos a ver, el ventilador muy decorado. La carrocería viene súper reforzada y, y súper grande. La verdad, que es un coche que de estos Grum. Podría deciros que es de los tres que más me gustan, sin desprestigiar por supuesto al granite que lo tengo, al tifón que me encanta, pero este es como que, que pasito a pasito pues van afinando y van sacándolo más guapo, es como todo, hay que tenerlo todo. <laughs> Y por aquí era antes, antes de hacer saco de caja vamos a analizar un poquito el tema apartado electrónica. Emisora tenemos, como ahora vamos a ver, la SLT2 de Spectrum, cuatro pilas incluidas. Luego, pues, sigue manteniendo su 380 megas de escobilla, pero esta vez le han incluido el, además de... De las barritas a disipadoras de calor de aluminio Le han incluido ese pedazo de, de ventilador Que quieras que no, pues le, le ayuda Para que se vaya refrigerando Su llavecita que trae, que la llave es casi más grande que el coche Y bueno, pues aquí tenemos la batería que trae Que es una 1400 mAh 2S de Spectrum, tecnología G2, o sea la cargamos. Y, y si no tenemos cargador grande, solo tenemos ese, pues hace el estonaje ella sola cuando pasan X horas. Y si tenemos un cargador G2 de Spectrum, pues lo conectamos y podemos ajustarle. Pues toda la pesca esa, que la verdad que viene muy, pero que muy bien. Y aquí, pues lo típico: Ready to run, resistente al agua, piñonería metálica, el mega la tecnología Smart y los dos años de garantía. Así que, sin más dilación, vamos a proceder a poner la cámara en el trípode y a sacarlo de la caja, que es lo que queremos. Verlo, palparlo, golerlo. Pues cámara arriba y procedemos al unboxing de, del coche. A ver. Vamos a quitar el precinto con la con arma la auténtica de Scale RC. Tenemos cámara nueva también, por cierto, en Scale RC. Próximamente a ver si nos llega también... Que hemos pedido unos micrófonos para que nos escuchéis perfectamente en todos los vídeos y como ya he dicho en alguna ocasión vamos a ir implementando cada vez más cositas en el canal. Es que está. Es que está espectacular. Está chulísimo, chulísimo. Vamos a sacarlo. Mirad qué colores. Ahora lo veremos. Pero vamos a ver todas las cositas que traes Por cierto, como nota, hemos, nos hemos dado cuenta, me lo comentó Javi, viene todo, fijaos cómo viene el coche recién abierto de, de la caja, ¿eh? Viene, viene todo ahí, pero tirado completamente, ¿eh? viene, fijaos, la batería viene fuera, viene la batería fuera cuando debería ir dentro del coche, supuestamente, la emisora aquí, aquí se supone que iría la, la batería metida, si no, la emisora no viene metida en, en la bolsa y habéis visto que lo acabo de, de presentar. Pero bueno, batería, 1400 mAh, G2, como ya habéis visto, emisora, espectro, un acelerador, no hay que contar mucho, buen tacto de dirección, freno, gas, tenemos 70-75, emisorón para un coche RTR y de buena marca. Y aquí tenemos el, el Starter Pack. <laughs> Ojalá fuera Starter Pack. <laughs> no, ya en serio, tenemos la tarjetita de Mojave, aquí tenemos dentro el cargador, USB. Ahí lo veis, como le conectamos USB, su cable, va conectado ahí y automáticamente por parpadeo empieza. Aquí la llavecita, las pilas y el manual de usuario completamente. Y aquí nos dice cómo hay que retirar la carrocería. Yo creo que esto... Eh, no me enrolla mucho porque es una emisora que ya conocemos, cosas que ya conocemos, pilas que ya conocemos, batería que ya conocemos. Entonces, eso lo comparte. Lo que vamos a ver, vamos a quitar el coche de aquí de, de la cajita donde viene, que trae dos bridas. Lo vamos a poner ahí y ya, eso sí lo vamos a ver más detenidamente. Vamos a ver los colores, vamos a ver lo del sistema de apertura, vamos a ver el nuevo ventilador que trae y vamos a ver pues todas las cositas. Pero, ¿cómo me gusta este Mojave? Pues aquí lo tenemos ya sacado de la caja, eh, este Mojave grun. Yo, decirme lo que queráis, pero estos colores pff, me, me encantan. El rojo está espectacular, pero yo si pillo alguna vez alguno, tiene que ser en estos colores. El tará de la suspensión, me encanta el que le han hecho. Coche preparado para la guerra y para dar salto de su escala. Seguro, pff, las llantas me encantan en estos colores. Fluor con, la, con las letras de la goma. Eh, el de vos es que es exactamente el mismo coche pero en escala 1:18 el mismo coche que el grande ya no hay excusa si queréis tener un Mojave si queréis tener un Mojave ya sabéis que por menos de 200 lagartos lo tenéis lleva hasta el paragolpe este de delante el de el de verdad y vaya a decir el grande el escala grande lo tiene esto de goma y este lo tiene de plástico duro esto lo refuerza esto esto es también eh, en relieve, la decoración muy chula, esta barrita de colores, lo, los colegas ahí dentro eh, y de atrás lo que os he contado. Aquí tenemos pues, lo mismo que en el grande, también fuerte, toda esta decoración. Estos son vinilillos, pero fijaros que, que he conseguido está todo. Me encanta esta combinación de, del blanco con el, con el flujo y luego lo que hemos dicho de la carrocería. Ahí veis los logitos de armas, pues ahí achuchamos. En el otro lado tiene los mismos. Ah, antes de nada, en el techo este mate tan guapo lo han puesto estos refuerzos por si lo restregamos que no le pegue directamente a la carrocería. También detallazos de armas. Y esto, fijaos, eh, en ese botoncito que veis ahí, pues tiene uno en cada lado. Los pulsamos, uno en cada lado y fijaos qué facilidad de, de sacar la carrocería. Y la carrocería, mirad qué morcollón tiene y qué refuerzo y qué, y qué dura, esto ya se aleja de ser solo el examen es súper, súper fuerte y ahora para el cierre, antes de que veamos el interior del coche, fijado nada más que dejarlo caer ya está. con una mano lo podéis hacer, yo es que lo quería sujetar, pero es que con una mano lo podéis hacer es que es así tienen que ir todos los coches todos, ponerlos todos los coches así Súper fácil, ni clean Ni nada, así, súper fácil ¿eh? La chuchamos, lo sacamos Y tan fácil, bueno, la carrocería La dejamos ahí, luego chasis Un apartado chasis, pon pues un chasis con los lobitos De arma, plástico duro Un coche muy resistente, los brazos Plástico pero muy resistente también Esto pues nos recuerda al chasis del granite El chasis del otro, eh, por dentro Variador, receptor Dos en uno eso ya lo sabéis El servo es eh, el mismo Por cierto, sabéis que han sacado Ahora dos modelitos eh, Han sacado el, el arma al borte En tracción trasera escobilla Y el Fury, que es como el Gorgon Pero con carrocería de Shock course. Han sacado, los traeremos a Chile y Cuando vayan llegando a España Amortiguadores de aceite ¿vale? De plástico, pero también Son coches muy resistentes Coches muy, muy duraderos Aquí tenéis el ventilador, ¿veis? El ventilador que le mete aire fresquito, saca calor, mete fresquito. Meto cuchillo, saco tripa, como decía Homer Simpson en ese capítulo. Ahí es un motorcito, con esto también disipamos el calor por este aluminio. La verdad es que esto me gusta mucho porque disipamos el calor tanto por el aluminio y con el ventilador le metemos fresquito. Coches, pues ya os digo, es que, es que son... Muy resistente, muy duraderos, RTR, cogen en cualquier parte y, y cada vez tenemos más modelos. Es que yo, los Monster Trust no me acaban de gustar. Pues ya tiene el tifón, el Buggy, que el Buggy le gusta a todo el mundo. Ya, pero es que el Buggy El buggy lo tiene todo el mundo. Yo me gusta más. Si hubiera un choccourse, ya lo tenéis ahí. Es que lo quiero en rojo, lo quiero en azul, del color que queráis. La verdad, que es chulísimo, chulísimo. A mí. Me, me ha encantado, la verdad que, que es un coche para añadirlo a la colección. Es un coche para, para añadirlo a la colección y está eh, verdaderamente chulo. Corre, corre más o menos como los otro. En el vídeo que, que hicimos con Javi de, de RC programada que recordad, si queréis uno de estos, os dejaré el link por aquí abajo de ellos. Por si queréis adquirir uno, tanto en azul como en rojo, lo tienen disponible. Y si no lo tienen disponible, os lo preparan. <laughs> Y, y ya os digo, chulísimos los dos colores. En el vídeo de Javi le pegamos un gatillazo y la verdad que, que van muy bien. Estos cachecillos corren muy bien y además al ser 4x4 se pilota muy bien. Incluso este, como yo le dije a Javi, al ser tan grandullón, al ser así tan ancho, yo creo que, que se va a pilotar muy, pero que muy bien. Así que si os parece, antes de despedirnos vamos a, vamos a echarle medida a los chinescales RC con nuestro metrito. Metro en mano, ya por aquí. Ahora también vamos a sacar el granite y lo vamos a poner al lado. Y vamos a, vamos a ver cómo se ve uno al lado del otro. El monster tras a la camioneta. Bueno, pues distancia entre ejes tenemos 20 centímetros, 20 centímetros y medio más bien. Luego de largo, desde el paragolpe de atrás hasta adelante, tenemos unos 32-33 centímetros. Eh, bastante grande, escala 1.18, recordad. Y de ancho tenemos de rueda a rueda, como decía la canción, tenemos eh, 17 centímetros. Luego el tema de las ruedas, que muchos me preguntáis: ¿estas ruedas le servirán a este, le servirán a otro? ¿Cuánto miden, cuánto carzan? Pues estas ruedas tenemos que miden 6 centímetros de diámetro y de ancho tenemos eh, 3 centímetros, o sea, 3 y 6. Cochazo, la verdad que, que me gusta mucho este coche. Arma está sacando unos modelos eh, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Si queremos coches de iniciación, tenemos coches de iniciación tanto pequeños. Como grandes, que, que tenemos ya coches experimentados, somos usuarios ya experimentados en el RC, pero queremos eh, completar nuestra colección con cochecitos más pequeños. O algunas veces no tenemos ganas de poner esos bateriones, coches a 6S, a 4S, a 8S, y queremos divertirnos un poquillo en unas planillas en el patio de la casa. Dentro de la casa, esto ocurre ya a tela, pero bueno, se puede conducir con cuidado en el patio, en un escampiadillo, con los colegas. Pues tenemos estas cositas más dóciles. Y luego, ya si queremos cacharros, pues ya habéis visto los cratones XB, los oca, los esos. La verdad que, que tiene para todos los gustos, colores y sabores. Ahora lo que voy a hacer, tengo por aquí detrás el granite. Vamos a sacarlo y vamos a hacerle unos, unos planillos antes de despedirnos. Bueno, pues yo creo que no hace falta que saque el metro, ¿no? Que se ve aparentemente. Que el mojave es mucho mucho más grande que el granite, pero, pero tela de grande. Ya lo estáis viendo ahí. Ahora lo vamos a poner también enfrente para que veáis la anchura. De anchura, lo mismo, fijaos. Bueno, de anchura están ahí ahí. Lo que pasa es que el granite, al ser monster Truck, pues se ve la carrocería un poco más, más pequeña. Pero luego, fijaos. Como se ve de anchurrón, que parece una escala mucho más grande el, el mojave al lado, de, al lado del granite. Y de largo lo mismo, de largo es que es que fijaos, vamos a intentar poner este y el otro. Lo vamos a poner aquí donde empieza el uno y donde acaba el otro. ¿Veis? Todo lo largo de más, que es están, están alineados. ¿eh? A ver, están, ahí. ahí están alineados los dos. Y fijaos, el trozo de más. De grande que es el, el Mojave el granito, un maquinón. Si queréis un granito, eso, eso es un arma indestructible. Ya veis cómo lo tenemos nosotros: de, de rasgarlo, de darle caña. Le tiro, pero a muerte. Este coche es de los, de los que dice le tiro sin piedad ninguna. Además, a, a mi perrilla le gusta mucho. Y, y siempre que lo saco, se a, a chillar y a, y a jugar con él. Y, y se a, a salir corriendo detrás de, de él. Y, y la verdad que me lo paso muy bien yo y, y ella. Le gusta, le gusta muchísimo a, al animalico. Pero bueno, hoy hemos venido a enseñar el, el Mojave. La verdad que no descarto que, que algún día pille uno de estos. Porque está chulísimo. Simplemente para añadirlo a la colección. Y creo que tiene que tener una pilotabilidad. Muy buena, que está muy guapo Ya tendría otra batería para este o, o otra batería de este para este En fin, en vez de comprar una batería para este Pues compro ese y ya tengo la batería De este para este Y de este para este <laughs> y, y ya está, y como no son precios Muy excesivos, pero como ya dije En el, en el directo, que estuvisteis Algunos el otro día, pues hay otros proyectitos Delante de, de estos Pero que no lo descarto Y si estáis pensando en, en pillaros uno no os vaya a equivocar y cuando llegue um, os acordaréis de mis palabras y diréis con razón, José. Decía que no le íbamos a arrepentir porque vaya cosa guapa, guapa. Ahora sí que sí, dale like, suscríbete, eh, dejadme en comentarios que ha parecido, Dejaré por Instagram por aquí también si queréis seguirme, cualquier cosita, hablarme, ya sabéis. Y hoy ha tocado en este RC el Arma Mojave Grum 1.18 RTR. Qué guapo está.